Tenemos hoy oportunidad de saludar a Esther Vallejo. Muy buenos días, Esther. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Esther es otra de las artistas que va a participar en esta final. Ella es de Zaragoza y queremos conocerla hoy un poco mejor a través de esta pequeña entrevista. Esther, cuéntanos, ¿cómo te inicias tú en esto de la música y cómo te atreves, por decirlo de alguna manera, a ser cantautora? Pues inicié en la música sobre los 8 años o así. Entré al conservatorio, allí empecé a estudiar percusión, hice como toda la carrera de percusión, también hice canto y bueno, fue cuando ya estaba en mis últimos años de estudios de percusión cuando empecé a desahogarme un poco en casa con la guitarra, a componer mis canciones y ahí es cuando me vino un poco la vena así más cantautora, pero eso realmente llevo desde muy pequeñita en la música. ¿Y cuáles han sido tus referentes o, digamos, tus ídolos en los que te has fijado para ir un poco componiendo tu personalidad dentro del mundo de la canción? Pues como me gusta bastante la música folclórica, tanto ibérica, española como latinoamericana, me fijo mucho en cantautores y cantautoras, pues yo qué sé, latinoamericanos, como por ejemplo Silvana Estrada, Natalia Lafourcade, Silvio Rodríguez, o sea, un poco en ese aspecto. Y luego también, como ahora estoy empezando como a nutrirme más de la música folk, pues personas como Eliseo Parra, que es una de las eminencias del folk aquí en España, o bueno, también cantautores como Silvia Pérez Cruz, me llena mucho, Rosalén, así que sí, bastantes referentes. ¿Y de qué te gusta hablar en tus canciones? ¿Qué te gusta contar en esas historias hechas música? Pues me doy cuenta, porque al final son cosas que me salen. Yo tampoco es que piense exactamente los temas siempre. Me gusta hablar pues de vivencias personales, de temas que me tocan, de injusticias, de cosas bellas. Sobre todo en mis últimas canciones, pues visibilizar algunas cosas y luego también hablar de las costumbres, hablar de los detalles, un poco ese aspecto. ¿Cómo definirías tu música? Los temas que has realizado hasta el momento, ¿qué estilo, digamos, es el que se podría acoplar a él? Pues yo lo considero canción de autor, sí que tiene tintes pop, y últimamente cada vez va tomando forma a una música más folk, porque sí que me doy cuenta de que como últimamente también he estudiado un poco más ese tipo de música, he escuchado más, mi propia música me lleva un poco hacia allí. Y es un folk, pues eso, relacionado con la música ibérica, pero también un poco con tintes latinoamericanos. Bueno, ¿es la primera vez que participas en un certamen de estas características o cuéntanos cuál ha sido tu bagaje en este campo? Pues he participado en 2 concursos hace como 3 años, creo que fue 2 años, en uno que había en Zaragoza que se llama Pop y Rock, que también es pues para grupos, para cantautores y tal. Y bien, porque lo gané, así que contenta. Y hace poco que decidí pues eso, buscar más concursos fuera de Aragón. También fui a uno de Elche, que también es un concurso nacional. Y bien, porque también tuve la suerte de ganarlo, así que eso, estoy a tope últimamente, con muchas ganas de presentarme a este y de mostrar mi música y de conocer a los compañeros, escuchar su música y disfrutar. ¿En la región de Murcia va a ser la primera vez? Sí, o sea, sí que toqué una vez en Murcia, pero no era concurso, o sea, aquí vengo eso con muchas ganas a conocer cómo va a ser el concurso. ¿Qué referencias tienes tú de lo que es el Festival Azautor? Pues la verdad es que no demasiadas, porque este año es cuando he empezado a investigar más en los concursos que había fuera de Aragón, pero sí que de entrada ya me ha dado como muchas buenas sensaciones, pues cuando me dijeron que había quedado finalista, que se escuchaban unos aplausos por detrás, toda la publicidad que nos están haciendo, la repercusión que estamos teniendo, y veo que tratan todo con mucho cuidado y la verdad que tengo muchísimas ganas
de ir porque ya de entrada he visto que el trato ha sido muy bueno antes de llegar, así que contenta. Esther, ¿qué esperas tú también de esa visita a Barán y de encontrarte aquí con el público de una manera cercana en un teatro en el que, bueno, pues ya verás que es muy acogedor y en el que el público está también muy, muy cerca del artista? Pues espero que mi música tenga buena acogida, que la gente disfrute con ella. Espero que mis compañeras y yo disfrutemos también en el escenario y consigamos que nuestra música llegue al público. Y también espero poder disfrutar con la música de mis compañeros, que también tengo muchas ganas de escucharlos y conocerlos y que me cuenten también su manera de componer, que les llena y todo eso. Además de participar en eventos como este, ¿cuál es tu idea o cuál es tu proyecto en torno a la música de cara al futuro? Pues me gustaría poder dedicarme a hacer conciertos. Es verdad que ahora también doy clases de, como he estudiado siempre percusión, pues soy profesora de percusión también, pero sí que me gustaría intentar pues mover más esta faceta de músico, de intérprete y de cantautora y poder hacer más conciertos y eso. Para ello pues sí que estoy ahora presentándome más concursos, buscando más conciertos, voy a sacar un disco este año, así que eso, estoy moviéndome un poco más para ver si consigo centrarme un poco más en ese camino. Desde aquí te deseamos todo el éxito del mundo y también expectantes de tu participación en este Festival Azautor, en el que todos confiamos que lo vamos a pasar muy bien con los artistas, con el fin de fiesta, que será un tributo a Luis Eduardo Aute. Y bueno, te deseamos, Esther, que tengas una buena experiencia y que te vayas con un grato recuerdo de tu paso por Abarán. Seguro que sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias también por participar con nosotros en esta entrevista en la que estamos queriendo conocer un poco mejor a los finalistas del certamen de este año. Esther Vallejo, gracias por atendernos. Mucho éxito. A vosotros, un placer. Adiós, gracias. Pajarito colibrí, no tengas miedo de salir. Hoy el mundo quiere que despiertes para ser feliz. Pajarito colibrí, no tengas miedo de vivir. Que la noche oscura y misteriosa baila para ti. Cuando sientas que infinito el mundo se abre ante tus alas dentro de tu pecho, pierdas el aliento, pídele al cielo que te haga volar. Y si sientes vértigo en el vuelo, que se enciende el fuego dentro de tu pecho, pide al universo en tu ser entero dulce libertad. Todo va a estar bien, pajarito colibrí, ya no tengas miedo de vivir. Todo va a estar bien, pajarito colibrí, tú llegaste al mundo para ser feliz. Hoy los valles, bosques y montañas quieren verte ir. Hoy senderos, mares y las nubes velarán por ti. Si de amores andas sollozando sin poder dormir, solo canta, quiebra la garganta, es hora de partir. Cuando sientas que infinito el mundo se abre ante tus alas dentro de tu pecho, pierdas el aliento, pídele al cielo que te haga volar. Y si sientes vértigo en el vuelo, que se enciende el fuego dentro de tu pecho, pide al universo en tu ser entero dulce libertad. Todo va a estar bien, pajarito colibrí, ya no tengas miedo de vivir. Todo va a estar bien, pajarito colibrí, tú llegaste al mundo para ser feliz. Bien, pajarito colibrí, ya no tengas miedo de
todo va a estar bien. Pajarito colibrí, tú llegaste al mundo para ser feliz, para ser feliz y para ser feliz.